¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? La cosa va a ser complicada porque tenía miles de ganas que llegara este momento. Unboxing de la maleta que me llevo para el camino de Santiago. Claro, el problema es que todo esto que veis aquí, encima de la mesa, donde hay ropa, donde hay algo de alimentación, donde hay algo a nivel técnico, algo para recuperarse, tal, no sé qué, todo esto tiene que caber. Uno, primero, en esta bolsa de aquí, que es la que voy a utilizar para correr. Mírala, qué bonita, ¿eh? Pesa poco. Y luego, eso tengo que meterlo en esta otra bolsa de aquí, que es la bolsa del club, donde los dos primeros días para la bici, pues podré ir más cargado. Esto es todo lo que me llevo. Venga, va, voy a contar muy rápidamente lo que me va a acompañar en este Camino de Santiago, con el hashtag es El Camino de San Juan, almohadilla El Camino de San Juan, y que me va a llevar en 600 kilómetros de bici desde Tordera hasta Roncesvalles. La cosa está para salir esta misma mañana ya. Y la otra cosa me va a llevar desde Roncesvalles hasta Santiago en una burrada de ni más ni menos que, atención, 800 kilómetros corriendo. Esto quiere decir 10 días seguidos corriendo una doble maratón diaria. Bueno, es lo que hay. Ya veremos cómo sale la cosa. Primero de todo, a ver, importante, un cortavientos y otro cortavientos. ¿Para qué? Pues hostia, si llueve un poquito para resguardarme, si llueve mucho esto no me va a acabar de abrigar, pero un poco impermeables y sobre todo para el viento. Venga, primera cosa, no pesa nada y además es muy pequeñito, tal. Entonces, de todo lo que llevo, llevo doble muda. ¿Por qué? Pues porque un día lo utilizaré para correr y el otro irá en la maleta. Por la noche, si se me ha mojado, estará secándose y tal, y durante el día lo llevaría aquí atrás colgado mientras corro y me pondré el otro y así puedo ir alternando. Así que, de chaquetas, pues mira, una chaqueta por aquí. Esta en negro, que a mí me gusta más. Esta por aquí. Y esta en negro y rojo, que también está bien, pero bueno, da igual. Venga, otra por aquí. ¿Qué más me llevo? Venga, también. A ver, aquí lo pondremos. Camiseta térmica, pues las dos iguales, las dos negras, manga larga, ya las utilicé en Cavalls d'Albén y estos días para correr las he utilizado bastante, funcionan bastante bien. Modelo de calcetines, pues mira, me llevo estos que, no sé si lo apreciaréis aquí porque están girados del revés porque hoy he hecho yo la colada, tienen una especie de burbujitas en el pie que parece que esto para el tema llagas me puede ayudar a que no vengan mucho. De esto de momento, a ver cuánto que capen, pero me llevo tres pares. ¿Por qué me llevo tres pares? Hostia. Porque al final, si puedes ir renovándolo, la sensación de ponerte algo relativamente limpio o tal, pues creo que puede funcionar muy bien. Me llevo uno y dos buffs de estos largos de también de Where's the Limit. Así, para el cuello, para abrigarte bien y tal, que estos días frío, frío va a hacer un rato. También me llevo dos de los normales, de estos que llevo siempre en la cabeza. Más por aquí. Como no tengo muy claro el tema calcetines, me voy a llevar también unos de estos de dedo. Los míticos inchinchi toda la vida, pues también. No amortiguan tanto la planta, creo, es decir, no te la cubren tan bien, pero yo como siempre tengo problemas entre los dedos para que no se me llaguen, por si acaso, no quiero llegar ahí y decir, hostia, es que ahora los dedos me irían de puta madre. Pa' aquí, dos guantes, ojo que son guantes de neopreno casi, así que en bici muy bien, yo creo que para correr igual un poco demasiado, pero son los que tengo, así que para la maleta también. Aquí, a ver, venga, mira, perneras, no las he ni estrenado, pero si para correr o lo que sea me hace falta, como a mí me va mejor correr en pantalón corto, prefiero añadirme las perneras que no llevar pantalón largo. ¿Y por qué digo lo de perneras? Porque a la hora de correr, como siempre os he contado, unas mallas por aquí y otras mallas compresivas por aquí. Esto es lo que voy a utilizar a diario para correr, porque como os he comentado, yo soy de pierna gruesa, entonces para que la cosa no rasque voy a utilizarlo de esta manera. Pantalones del Club La Santa por encima, que me gustan bastante, irán por encima de esto, porque a pesar de utilizar mallas, pues también me va cómodo luego utilizar una cosa encima. Venga, que vamos acabando ya. Dos pares de compresores para el tema gemelos. Unos serán para la noche recuperar y el otro serán para mientras corro. Yo creo que es una buena opción y para la bolsa que se van también. Son los mismos que utilicé en Ultraman UK por la noche y me fueron muy bien. Y luego para correr en Cavalls d'Albén. Así que están testados. Esta es la mochila. Es la misma que utilicé en Cavalls d'Albén. La llevaba Jaume y me fui ahí para con los chavales de Evasión y les dije, ¡Evasión! Tal. Y también me la recomendaron. La verdad, no pesa nada. Puta madre, porque aquí tienes para beber. Si quieres meter otro suplemento por aquí detrás para beber también, se acopla muy bien, te la coges y parece que vayas con un chalequillo. Aquí, ojo, tema frontal. Cuando hicimos el reconocimiento de la cursa esa tan guapa de Tres Turons, es el que nos regalaron y yo creo que funcionará muy bien. Por aquí, ojo, barritas, espero que quepan todas, porque, bueno, me llevo unas cuantas, creo que como 30 o 40. Pastillas de... no, estos son pastillas de sal, no, esto es... No me acuerdo qué es. Bueno, lo que me dijo Borja que me tenía que tomar. El isotónico, que lo diluyo en cada vinda de agua. Pongo uno y a tirar. Y atención,
una manta de estas, porque si hace mucho frío tal. Esto es para las noches. Uno, bueno, no, primero, vaselina. Ah, para las noches, ¿eh? No. Esto es la vaselina para, sobre todo, yo como os he dicho, aquí me rasco mucho, pues para metérmelo entre las ingles, aquí debajo y tal. En principio esta es para el neopreno, pero yo digo yo que servirá lo mismo. Esto, crema, esta no es la misma que utilicé en el Ultraman, supongo que también irá bien. ¿Sabéis qué pasa? Que la del Ultraman se la ha utilizado todo Marcel, que tiene las piernas que se las quería refrescar mucho. Esto me irá muy bien por la noche para meterle candela ahí, refrotarme todas las piernas y ponerte a dormir, que de repente te da una sensación de frío muy bestia y la cosa pues luego mejora. Por aquí, a ver, esto para la bici. Aquí una especie también de chaquetilla impermeable de puta madre. La he utilizado también para correr varios días y la verdad es que muy bien. Para la bici, manga corta, manga larga también del club. Esto es de esta temporada, ¿eh? Muy guapo, muy chulo, va a abrigar bastante. Y luego la parte de esto es larga, también del club, larga, cogida por debajo de los pies. Aquí las bambas, como siempre. Baraxes, como veis, ya empiezan a estar sufriditas, quiere decir que les he echado kilómetros. Y por aquí, sí, vale. Tres cosas a nivel tecnológico. Por una parte, esto es un suplemento para cuando con el iPhone, como lo voy a utilizar, para hacer tweets, para subir Vines, que si no me seguís en Vine, arroba Valentí San Juan. Para buscar la ruta si me pierdo, para hacer alguna llamada mientras corro, que seguro que me rayaré, pues hacer una llamada también irá bien. Y sobre todo, para subir los vídeos de la GoPro, pues me voy a quedar sin batería. Con lo cual, esto es un cargador extra. ¡Ojo! ¡Ojo la joya de la corona! Esto es un altavoz. Entonces, este no es para correr, pero es para la bici. Este altavoz va por Bluetooth y entonces los dos días de bici, como evidentemente no puedes ir por la carretera con cascos, pues lo pondré ahí en uno de los bidones y al menos música bajita la podré escuchar durante estos 600 primeros kilómetros de Tordera a Roncesvalles. La, como decía, la Hitcase para llevar el iPhone ahí y que me sirva como segunda GoPro, y la GoPro que la tenéis aquí. Esto es todo. ¿Vosotros creéis que todo esto que os estoy enseñando ahora va a caber en la maleta? Pues yo creo que no, pero vamos a intentarlo. Señoras y señores, hashtag el camino de San Juan. Almohadilla el camino de San Juan. Está todo... bueno, y esto, y el iPhone. Está todo a punto de empezar. Unas ganas tremendas. Voy palote total. Me gustaría que durante el día, si podéis irme mandando ánimos, consejos, lo que queráis. Hashtag el camino de San Juan. Y entre todos los que participéis durante estos 13 días largos que va a durar todo esto, porque el día 31 por la tarde tengo que llegar a Santiago por temas personales que ya os conté, y como conmemoración familiar y personal y toda la cosa, pues id dejando todo esto. Cuando llegue ahí el día 31, quizá me espero un día hacer el sorteo, pero todo lo que he llevado puesto, sorteo para dos personas, creo, para un... ¿Qué hago? ¿Voy sorteando a trozo? No, todo, todo. Como llevaré dos packs enteros, pues una persona se llevará un pack entero y otra persona otro pack entero. Señoras y señores, está a punto de empezar la gran aventura de mi vida. De momento, porque esto ya lo superaremos, si es que me apetece y si viene de gusto. Empieza el camino de San Juan.